estamos en una ciudad, sin lugar a duda, de un gran poder, diríamos que histórico, y poder temporal, y estamos en uno de los espacios que corresponden a esta importante ciudad que es Dueñas. Esto que vemos es parte del edificio de los agustinos que en el siglo XVI tuvieron aquí su sede, su lugar, y que poco a poco se ha ido convirtiendo en un gran centro cultural donde está la biblioteca, desde la que hoy les vamos precisamente a hablar. Pero este sitio es un sitio en el que la historia recuerda algunos hechos importantes, y es que en este lugar fue cárcel donde estuvo Fray Luis de León. Las tropas napoleónicas lo convirtieron en cuartel e incluso fue alojamiento de los, diríamos, presos voluntarios, por decirlo entre comillas, que estaban haciendo el célebre Canal de Castilla. En este espacio histórico y artístico nos encontramos y desde aquí hoy hacemos de transparentes. Este es un programa de literatura a través de los libros, pero también quiere ser un viaje por el conocimiento y, si me apuran, incluso por el tema del turismo que nos ofrecen los pueblos, villas y ciudades de la provincia de Palencia, y además que resulta bien fácil viajar porque la mayoría de nuestros espacios poblacionales, es decir, de nuestros pueblos, disponen de un pasado glorioso que merece la pena recordar. Hoy nuestro programa de libros nos acerca a la ciudad de Dueñas, como hemos dicho en la introducción que hacíamos a la entrada de esta biblioteca. Dueñas es uno de los pocos lugares palentinos que ostenta la denominación de ciudad. Muchas veces se habla de ciudades, pero en realidad lo que es el título de ciudad por decreto real que en su día se dio no son muchos. Es, en este caso hablaríamos de Herrera de Pisuerga, que tiene título de ciudad, o de Carrión de los Condes. Y en el caso de Dueñas, que ostenta tal título, como hemos dicho, fue a partir del año 1928. Y desde el año 1967 es conjunto histórico-artístico. Buenos motivos tiene este solar, que en sus alrededores, se dice, se establecieron desde la época de la Edad de Bronce y cuya historia podemos conocer en la publicación El Libro de Dueñas, del que son autores Arturo Caballero y Fernando Caballero. La encargada, la directora de la biblioteca, Paloma Calvo, nos habla precisamente, ya que hablamos de libros en una biblioteca, de la importancia que tienen los libros y de la sección incluso específica que existe de Castilla y León y los libros de la ciudad. Pues dentro de este fondo de casi 28.000 volúmenes que dispone la Biblioteca de Dueñas, tiene una pequeña sección local dedicada a Castilla y León, y dentro de ella tenemos la escasa producción de monografías sobre temas de la localidad de Dueñas. Podemos contar con el libro de Dueñas de Arturo Caballero, o bien el Dueñas contado a través de un botijero, que es de Antonio Monedero, y la última monografía que tenemos es de César González, en los que nos da una mirada al mundo medieval en la historia de Dueñas. La Biblioteca de Dueñas no solamente hace préstamos de libros, es una biblioteca viva donde se compagina esta labor con multitud de actividades de animación a la lectura, de diferentes clubs, o bien ahora mismo, por ejemplo, tenemos una exposición sobre Magallanes y la vuelta al mundo. O sea que la biblioteca es el centro cultural más importante del municipio. Al margen de la historia, aunque sin renunciar a ella, Dueñas es un compendio de arte que merece ser visitado sin prisas, para absorber el arte acumulado en su iglesia parroquial dedicada a Santa María, de cuyo libro es autor Arturo Caballero, mencionado anteriormente, y que seguramente es uno de los conjuntos parroquiales más interesantes de la provincia palentina. Fue construida en el siglo XIII y en el interior se guardan obras dignas de un museo de gran calidad. Recordemos los tiempos pasados en lo que queda de su muralla. Algunos de esos restos se conservan en la puerta gótica denominada Ojo de la Virgen, y también su historia hospitalaria en la fundación de los Acuñas en el Hospital de Santiago, y pasear por sus calles que nos recuerdan que fue el convento de San Agustín y hoy es un centro cultural en el que está la biblioteca, o la Ermita del Cristo, y por supuesto viajar.
viajar solo unos kilómetros hasta San Isidro, que tiene entre los siglos X y XI, como relata en el libro de Historia y Vida de San Isidro de Dueñas, el doctor Charles Mill. Es un libro de la docena de autores que desgranan los antecedentes y la vida centenaria de esta abadía cisterciense y las personas y personajes más famosos que la habitaron y la siguen habitando. Para saber más de Dueñas, ahí están las publicaciones del Registro Notarial de Dueñas, debido al historiador Rogelio Pérez Bustamante. Y es de Dueñas también la gran vida editorial para conocer los milagros de esta ciudad. Recientemente, lo traemos como novedad, se ha publicado un libro de César González Mínguez que es La Villa Palentina de Dueñas en la Edad Media. Es la aportación más reciente, más novedosa que tenemos en este caso. Pero yo diría que de Dueñas también hay que hablar del agua, del río, porque yo creo que hay uno de los poemas más celebrados de Paco Villi, Francisco Villi, que para hablar del río Carrión y de su palentinismo escribió estos irónicos versos. Por no ir a Valladolid, cosa del nacionalismo, se suicida en un río, Pisuerga, labriego y manso, competidor y enemigo. Nace y muere en la provincia, no hay río más palentino. Recen por él un responso los frailes de San Isidro.